Buenas tardes, amigos y amigas de los Estados Unidos que nos están viendo por Canal América, la revolución de la televisión. Buenas tardes a los amigos y amigas de la República Dominicana que nos están viendo por Telenor 347. Buenas tardes y buenas noches para los amigos y amigas de New York, los Estados Unidos y el mundo que nos están escuchando por De Frente FM.com, la poderosa de la radio de New York, la voz de Dios y por ende la voz del pueblo. Una entrega más de su programa, La Verdad Hablada, La Verdad Hablada, único programa transmitido en vivo por radio y televisión. Hoy hemos llegado aquí, como dicen, batiendo nieve por esa avalancha de nieve que está cayendo, pero estamos aquí por responsabilidad a cada uno de ustedes que no se pierden este programa de lunes a viernes de 7 a 8. Lo de aquí y lo de allá. Y lo que nos están escuchando por la poderosa de New York. Esos taxistas están muertos de risa. Eso es llamada y llamada. Están picando. Picoteo. Que aprovechar los días buenos, que los malos se meten solito. Así es que estos amigos taxistas están ahí en el pica, picando, montan uno, cogen otro, montan uno. Señores, no da abasto, pero manéjenme con cuidado. Manejar con cuidado, está rebalosa la pista, está encharcada la pista, como decía don Simón Alfonso Pelventon. Hay caballos que no corren en pista fangosa. Entonces, así que los amigos taxistas, tranquilo, tranquilito, recogiendo, haciendo su chelito, porque en verdad en este mes de marzo hubo renovación y tuvimos que buscar el inicial, el down payment del seguro, casi $1,500. El seguro más caro, el seguro de nosotros los taxistas, se pagan alrededor de $5,000 a $6,000 al año por un seguro. No es fácil, pero los muchachos están ahí en el pique. Lo que queremos es que se le baje la multa. Así es que esos compañeros taxistas, los camioneros que nos escuchan también, la gente de los camiones, los bodegueros, los salones de belleza, hay muy pocos salones. Me parece que las muchachas de los salones de belleza se quedaron ahí calientita en la casa. Están ahí tomándose su cafecito, chocolatito caliente en el día de hoy. Pero la responsabilidad nos obliga a estar aquí. Sigue pidiéndole también al Todopoderoso por la pronta recuperación de mamá Petronila. Así es que orando, tirando oraciones para que esa jefa, como yo le digo, esa guardia siempre se nos mantenga ahí, tranquila. Mamá Petronila, hay que cogerlo suave. Ya de verdad tuya lo que tiene que vivir tu vida feliz y tranquila. Y una que siempre está tranquila y elegantemente vestida de la once, Araceli Carvajal. Yo creo que ya los muchachos están ready con esa gran periodista de la República Dominicana que está haciendo historia aquí en la capital del mundo, Nueva York. Yo no sé
¿Cómo que anoche en El Soberano no tomamos en cuenta a Araceli Carvajal? Señores, me sentí muy orgulloso con la palabra que dijo el cocodrilo, que ganó El Soberano, su programa que se transmite aquí. Y felicitaciones, es parte de esta familia aquí de Canal América. Después de nosotros viene el Coco. Coco, te la comiste con esas palabras lindísimas que dijiste en El Soberano. Así es que mi cariño y mi respeto. También queremos felicitar al negrito de Villa, don Celio Vargas, que se ganó ayer el premio Soberano en la República Dominicana. Así esperamos muy pronto que entre los programas de corte político a nivel internacional se tome en cuenta La Verdad Hablada, que viene haciendo historia. Dice el sultán que es uno de los mejores programas de políticas, de geopolítica y de economía en Nueva York. Eso lo dicen ellos. Manuel Ruiz, mi gran amigo, dice lo contrario, pero yo quiero bastante a Manuel Ruiz. Así es que vamos a una de las ganadoras del Soberano. Para nosotros es una ganadora porque una periodista eficiente, es una periodista capacitada y una gran profesional. Araceli Carvajal en el estudio número 3. Adelante, Araceli, con las noticias. Muchas gracias, Pedro. Así es, un resumen de todo lo que acontece en los Estados Unidos, como siempre, contando con ese público bello y hermoso que nos siguen todos los días de lunes a viernes. El Servicio de Meteorología mantiene una alerta de tormenta invernal para todo el área triestatal hasta la mañana de este jueves, mientras las autoridades mantienen alerta, ya que el pronóstico de la nevada, que podría ser la más grande en Nueva York de esta temporada, es de 12 a 18 pulgadas de acumulación. Mientras pudimos observar el cierre de escuelas en el área y poca afluencia de personas en las calles. Se recuerda que en la primavera, la nevada más grande en Nueva York se dio el 3 de abril de 1915, cuando cayeron solo 10 pulgadas. En este caso, se esperan hasta 18. Hay estado de emergencia, cierre de escuelas y oficinas públicas y un llamado para los conductores a mantenerse fuera de las carreteras. Se han suspendido más de 2.100 vuelos desde y hacia los aeropuertos La Guardia, Kennedy y Newark. La temperatura bajará hasta el punto de congelación y hay fuertes ráfagas de viento de casi 40 millas por hora. Autoridades de la República Dominicana promueven en Estados Unidos el Premio Internacional al Inmigrante Dominicano, señor Oscar de la Renta, una iniciativa del presidente Danilo Medina, quien lo estableció por decreto con el objetivo de resaltar la participación positiva de los emigrantes quisqueyanos que hayan logrado ser reconocidos en diferentes áreas. Esta iniciativa es una legislación que busca estimular a los dominicanos residentes en el exterior que se hayan destacado en el ámbito artístico, científico, heroico, humanitario, deportivo, laboral, profesional y académico. La comisión de difusión y promoción de dicho premio está compuesta por Relaciones Exteriores, Cultura, la Embajada y el Consulado Dominicano en Nueva York. Para participar en dicho premio, estas instituciones convocarán a las diferentes organizaciones de la sociedad civil, empresarial, religiosa, social, a personas individuales para que se postulen. Pese a la tormenta, la nieve y el mal tiempo, las reacciones de dominicanos en la Gran Manzana no se dejaron esperar. En lo referente a la reciente encuesta realizada por Gallup hoy, donde el 66.9% de los dominicanos no está de acuerdo con que se modifique la constitución de ese país para una nueva reelección del actual presidente dominicano Danilo Medina. Diversas opiniones a favor y en contra hemos encontrado en la Gran Manzana de los resultados de este estudio, que también dice que el 69% de los dominicanos considera la delincuencia como el principal problema que enfrenta el país, y también el 78.3% dice que su país va por mal camino. Según el sondeo, el 94.3% de los encuestados considera muy urgente el tema relacionado con la delincuencia. Igual valoración dio el 88% sobre la inflación y el desempleo.
en la Gran Manzana, en su mayoría, están de acuerdo con la encuesta. Autoridades de la ciudad de Nueva York llaman a sus habitantes a respetar el código azul, tomando en cuenta las bajas temperaturas que ha pronosticado el Servicio Meteorológico Nacional. Los refugios en la Gran Manzana están siendo abarrotados. El Departamento de Servicios para Desamparados asegura que los albergues ofrecen camas para las personas sin hogar durante las 24 horas, mientras mantienen en las calles un equipo de empleados para localizar a los desamparados que estén expuestos y llevarlos a los refugios. Asimismo, recordaron que el número 311 está a disposición para reportar casos de personas sin hogar expuestas a las gélidas temperaturas. También se pueden comunicar con el 911 ante cualquier emergencia. Nosotros seguimos dando seguimiento a la tormenta y los mantendremos informados. Muchas gracias. Así concluimos por hoy nuestro acostumbrado resumen de todo lo que acontece. Como ustedes vieron, un recorrido de todo lo que ocurre en los Estados Unidos, visitando cada uno de nuestros condados, estados, para llevar a ustedes todas las informaciones y mantenerlos bien enterados de todo lo que acontece. Yo soy Aracelis Carvajal. Mañana a esta misma hora nos volvemos a ver en nuestro acostumbrado resumen. Pedro, vuelvo contigo. Gracias, gracias, Araceli Carvajal. La lluvia no para, la nieve no para este programa, no lo para nadie. A todo el mundo están escribiendo, están viendo el programa. Damián Rodríguez en su hogar, el amigo Antonio Cabrera, también el vecino Salvador, Andrés, Camilo, el 3-2 de la base de Yúnica, también nos está viendo, nos reporta la sintonía el amigo Héctor J. Díaz de Old Town, Carl Selby. También está en sintonía el concejal, el reverendo Rubén Díaz. También nos está viendo doña Cira Ángeles, ahí en su penthouse. Señores, todo el mundo, así que muchísimas gracias. El sultán, ya casi viene por ahí, se está preparando. Pero antes de venir con el sultán, también el amigo Difo, gracias Difo por esa palabra que le mandaste al presidente del Canal América, Ole Rodríguez. Somos de los tuyos, Difo. Vamos todos para allá este sábado 24 a bailar con Miriam Cruz en Éxito. Éxito es el antiguo Caribe. Eso está ahí en Stephanie, casi llegando a Huechete, este sábado 24. Señores, vamos a un corte comercial y en breve volvemos. Adelante, estudio. Con los comerciales. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad, tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. ¿Cómo comprar productos frescos y de calidad en el supermercado? Cuando vayas a comprar carne, verifica siempre la fecha en la etiqueta del producto, porque podría estar vieja o dañada. Cuando compras vegetales, busca siempre los de temporada, porque generalmente son los más frescos y los más baratos. Y cuando compres tus embutidos, que sean siempre Cibao Meat, porque son tradición y calidad. Y recuerda, si no tiene nuestro loguito, no lo pongas en el carrito. Hola, preciosa. ¿Por qué no has llegado? He estado esperando una eternidad en la línea. ¿Por qué no bajas la aplicación de High Class Car Service para Android, iPhone, tabletas y iPad? Y puedes ordenar un taxi sin tener que esperar en la línea. Y a la vez, puedes ver exactamente la ubicación de tu taxi. La mujer de este tiempo tiene que ser muy versátil.
tanto en lo personal como en el mundo de los negocios. Eso exige mucho de nosotras y debemos sentirnos confortables todo el tiempo. Por eso uso Coabasex, para la higiene íntima de la mujer. Así me siento fresca todo el tiempo. Roland Roll, ¿y qué haces aquí? Es que también nosotros los hombres usamos Coabasex. Dame el mío, dame mi Coabasex. Recuerda, al momento de usar un jabón para la higiene íntima con calidad, debes usar Coabasex. De venta en las bodegas, supermercados, salones de belleza, farmacias y en el internet, por Amazon y por eBay. ¿Sabes qué? Usa Coabasex. Rápido, seguro, confiable. Así es el servicio de Unicar Luxury Cab Service. Al día con los más avanzados adelantos de la nueva tecnología. Choferes profesionales al servicio del pasajero, cubriendo toda la zona triestatal. Ya no tienes que perderte tu cita médica, ya que Unicar Cab Service ofrece servicio de transporte médico gratis. Recuerda que con tu teléfono inteligente puedes pedir uno de nuestros vehículos con solo descargar nuestra aplicación Unicar. Así podrás notar por dónde viene y cuándo llega tu carro. 1684 Gleason Avenue en el Bronx. Llama ahora mismo para tu mejor servicio al 718-328-4444. Unicar Car Service. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerde el nombre, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. La ciudad de New York, la ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes. Old Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito, viajes locales e interestatales. Te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas, sin costo alguno, si usted califica. Old Town Car Service. 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. Los programas de Canal América cambian de horario. A partir de las 2 de la mañana de este domingo 11 de marzo, hay cambio de horarios en Canal América. Así que adelanta una hora tu reloj y haz lo mismo con la hora de tu programa favorito en Canal América. Canal América, televisión dominicana para el mundo. Hola, preciosa. ¿Por qué no has llegado? He estado esperando una eternidad en la línea. ¿Por qué no bajas la aplicación de High Class Car Service para Android, iPhone, tabletas y iPad? Y puedes ordenar un taxi sin tener que esperar en la línea. Y a la vez, puedes ver exactamente la ubicación de tu taxi. Te rebaja, te rebaja, te rebaja. Señores, te rebaja. Mi hijo Jose también está usando su te rebaja. Saludo a Jose que vino a acompañarnos hoy a hacer este programa. El hombre es tremendo chofer para manejar en la nieve, porque ya nosotros manejar en nieve no es tan factible. Entonces él vino y nos trajo. Señores, hay que usar su te rebaja, ¿eh? Manuel Ruiz, te rebaja, es bueno para el estreñimiento, es bueno para el colesterol, es bueno para la diabetes, tiene omega 3, 6 y 9 y es fácil de preparar. Te coge una taza de agua caliente y le echa un sobrecito de te rebaja antes de acostarse y se va a acordar de mí. Ya lo digo Elida Almonte, Elida Almonte lo dice, salir del comunal, que es importantísimo tomar su té rebaja porque tiene la piel, el cutis, se le ha quitado las espinillas y se siente segura, se siente contenta después de estar usando té rebaja. Don Pedro Aguiar y Doña Melba, ustedes también se han pasado para té rebaja.
de venta en salones de belleza, en supermercados, en bodega. Un saludo a Eduard García, distribuidor exclusivo de Terre Baja, y Ani Vázquez, en el área de los salones de belleza, está acabando con su distribución de su Terre Baja. Así es que agradecido de Dios y a todos esos nuevos distribuidores para la República Dominicana, para Luisiana, Boston. O sea, está creciendo como la verdolaga el Terre Baja. Y uno que usa también Terre Baja es el Sultán. El hombre no importa, es igual que nosotros. Que esté nevando, que esté lloviendo, el Sultán siempre está ahí preparado con las informaciones deportivas, trayéndonos, verás, informándonos. El hombre en los deportes es un maestro. Yo lo llamo el Sultán. El hombre sabe de carrera de caballos, sabe de béisbol, sabe de baloncesto, de todo lo que tiene. Es el que más sabe de deporte. Y tiene también la liga, esa liga de niños pequeños, para que si usted quiere que sus hijos sean millonarios con el béisbol, inscríbanlo en la liga ahora en verano de Gabriel Balcácer. Sí, yo creo que ya los muchachos están ready con el Sultán. Sultán, vaya preparándose los trajes para este sábado que le voy a brindar, le voy a brindar una, lo que a usted le gusta, pero casi no toma, lo que le gusta es piña colada, un par de piña colada, porque él no toma alcohol, en Éxito Restaurante. También vamos a llevar al amigo Jorge, que tampoco le gusta, es muy bebedor, pero también se toman su piña colada. Así es que, Difo, prepara para este sábado tu piña colada para Jorge Rodríguez y el Sultán en la fiesta de Miriam Cruz. Vamos a disfrutar de Miriam Cruz este sábado 24. Así es que, Sultán, yo sé que usted está ready en el estudio número 3. Adelante, Sultán. Hola, ¿qué tal, mis queridos amigos, seguidores de La Verdad Hablada? Yo soy Gabriel Balcácer. Pedro, buena vibra, pero con nieve te la envío a través de la magia de la televisión. Está nevando en Nueva York desde horas tempranas del día y parece que seguirá nevando mañana también aquí en Nueva York, aunque gracias a Dios aquí en el Bronx no está cayendo mucho, pero se siente un poquito frío. Vamos a comenzar rápidamente con los deportes. En la República Dominicana están de fiesta hoy, especialmente en el Distrito Nacional, donde comienza el torneo dedicado a Franchi Pratt. El torneo profesional de baloncesto comienza esta noche en el Palacio de los Deportes. Así que las acciones y las canastas comenzarán a caer a partir de las 7 de la noche allá en el Palacio de los Deportes. También quiero comentar la última noticia en el béisbol. Gleyber Torres, el prospecto número uno de los Yankees de Nueva York, fue dado de baja. Gleyber Torres ahora estará en AAA jugando a partir de mañana. Y es una sorpresa para todos ver cómo Miguel Andújar y Gleyber Torres, los mejores prospectos del equipo de los Yankees de Nueva York, fueron dados de baja. No entendemos la política de los Yankees, pero ellos sabrán lo que están tejiendo en un futuro con estos dos toleteros. Este Gleyber Torres venezolano y el dominicano Miguel Andújar, uno de los grandes bateadores de la isla quisqueyana. Los Yankees se preparan para jugar su primer partido en el país vecino, en Canadá. Se enfrentarán a los Blue Jays de Toronto el día 29 a las 3 de la tarde, hora canadiense. Así que nuestro dominicano Luis Severino estará en la loma de los sustos por los Yankees de Nueva York. Hablando de béisbol, también hay que mencionar que Otani, el lanzador oriental, no ha lucido bien en 2 entradas y medias lanzadas. Le han anotado 9 carreras, le han conectado 3 cuadrangulares, 10 incogibles. Y este Otani, el oriental, quien fue bien pagado por el equipo de los angelinos, no ha lucido bien. No ha conectado de hit todavía con el madero en la mano. Eso es lo que está sucediendo en los deportes. No le cambien. La verdad hablada continúa. Pedro, nieve, pero seguimos. El Sultán de las calles para La Verdad Hablada. Me sorprendió como siempre, Sultán. Yo dije en el estudio número 3. Yo lo hacía ya en el estudio. Pero usted estaba en la calle, tirado en la calle al medio. Ahí, como siempre, con la nieve, usted es el que más sabe
de deporte, el hombre sorpresa, el sultán, el petrolero, el yeyicán, y uno que siempre está fuerte y que va con usted para Dubái, sultán, Jorge Rodríguez, no tiene los patrocinadores para cuando arranquemos, ¿verdad? En los próximos minutos no nos paramos más. Hoy tenemos cosas importantes, señores. Yo le decía a ustedes aquí que la Odebrecht, ese caso de Odebrecht, se iba a llevar presidentes. Se iba a llevar presidentes. Se iba a llevar muchas personas. Iban a ir mucha gente presa. Ya ustedes vieron lo que le pasó a Lula da Silva. Y en el día de hoy, mi tocayo, que estaba enfrentado a Maduro, que no iba a entrar a Perú, que no iba, que cuando el tocayo Pedro Pablo Kuczynski tuvo que renunciar. Hoy traemos ese tema. Se lo llevó el caso de la Odebrecht. Y Danilo, que tiene a Joao Santana ahí, que tenía la oficina de la Odebrecht allá, y que Joao Santana era el asesor político y tenía su oficina en el Palacio Nacional. ¿Qué va a pasar? ¿Usted cree que puede pasar algo en la República Dominicana, como pasó en el Perú? ¿Quiere que yo se quede diga la verdad? Yo lo dudo. No sé ustedes. ¿Sabe por qué? Porque Danilo tiene el Congreso, tiene la Cámara de Cuentas, Danilo tiene la justicia, Danilo lo tiene todo. A Danilo no le va a pasar nada, señores. Vamos a ver. Ya están los teléfonos. Pero vamos con los comerciales. Y en breve volvemos. No se desesperen la gente con los teléfonos. El teléfono es, le pongo ahí la pantalla para que los medios se vayan preparando. 347-514-7784. Repito, para los muchachos que nos están escuchando por la 99.3. Los muchachos que nos escuchan por la 99.3 de frente. Y lo que lo están viendo por televisión, yo quiero que ustedes me opinen. Si a Danilo le va a pasar igual que a mi tocayo, que tuvo que renunciar hoy por el caso de la Odebrecht. Adelante, estudio, con los comerciales. Caliente la pista, caliente. La ciudad de New York. La ciudad que nunca duerme, siempre creciendo y que nunca para de evolucionar. Y los neoyorquinos, ustedes que siempre están en movimiento. Existe un servicio de taxi para todos ustedes. Old Town Car Service. Aceptamos tarjeta de crédito, viajes locales e interestatales. Te llevamos al aeropuerto o a donde quieras ir. Y también proveemos transporte a sus citas médicas, sin costo alguno, si usted califica. Old Town Car Service. 718-543-7777. También disponibles para Android y iOS. ¿Qué voy a hacer de comer hoy? ¿Qué voy a hacer de comer? Ya sé qué voy a hacer. ¡Hola, chicos! ¿Cómo les fue la escuela? Mamá. ¿Tienen hambre? ¿Qué quieren comer? Whatever. ¿Y cómo les fue hoy, niños? Indubeca Premium Ham de Cibao Meat Products. Tradición de calidad. Si no tiene loguito, no lo ponga en el carrito. Hola, preciosa. ¿Por qué no has llegado? He estado esperando una eternidad en la línea. ¿Por qué no bajas la aplicación de High Class Car Service para Android, iPhone, tabletas y iPad? Y puedes ordenar un taxi sin tener que esperar en la línea. Y a la vez, puedes ver exactamente la ubicación de tu taxi. Ya está en Nueva York, Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Los mejores entrenadores del área metropolitana por primera vez juntos. Implementando técnicas de bateo, estrategias de defensa, cursos de disciplina, logística y los fundamentos básicos del béisbol moderno. Llame al teléfono que aparece en pantalla. No le niegue la oportunidad a sus hijos de practicar con los mejores. Recuerde el nombre. Liga Internacional de Béisbol de Pequeñas Ligas. Hola, soy Coco Cabrera, 30 años viviendo en Nueva York. Y en esta ciudad
Tener un carro es más caro que pagar un taxi. Por eso mi familia y yo preferimos, a la hora de ir a una cita médica, un aeropuerto u otro lugar, los servicios de First Class. Sus choferes son amables y siempre están a tiempo. Si llama por teléfono o usa su aplicación, dan un servicio rápido y eficaz. Por eso y más, yo recomiendo a todo el mundo First Class. 212-304-1111. Los programas de Canal América cambian de horario. A partir de las 2 de la mañana de este domingo 11 de marzo, hay cambio de horarios en Canal América. Así que adelanta una hora tu reloj y haz lo mismo con la hora de tu programa favorito en Canal América. Canal América, televisión dominicana para el mundo. Rápido, seguro, confiable. Así es el servicio de Unicar Luxury Cab Service, al día con los más avanzados adelantos de la nueva tecnología. Choferes profesionales al servicio del pasajero, cubriendo toda la zona triestatal. Ya no tienes que perderte tu cita médica, ya que Unicar Cab Service ofrece servicio de transporte médico gratis. Recuerda que con tu teléfono inteligente puedes pedir uno de nuestros vehículos con solo descargar nuestra aplicación Unicar. Así podrás notar por dónde viene y cuándo llega tu carro. 1684 Gleason Avenue en el Bronx. Llama ahora mismo para tu mejor servicio al 718-328-4444. Unicar Car Service. La mujer de este tiempo tiene que ser muy versátil, tanto en lo personal como en el mundo de los negocios. Eso exige mucho de nosotras y debemos sentirnos confortable todo el tiempo. Por eso uso Cuavasex, para la higiene íntima de la mujer. Así me siento fresca todo el tiempo. Roland Roll, ¿y qué haces aquí? Es que también nosotros los hombres usamos Cuavasex. Dame el mío, dame mi Cuavasex. Recuerda, al momento de usar un jabón para la higiene íntima con calidad, debes usar Cuavasex. De venta en las bodegas, supermercados, salones de belleza, farmacias y en el internet, por Amazon y por eBay. ¿Sabes qué? ¡Usa Cuavasex! Hola, preciosa. ¿Por qué no has llegado? He estado esperando una eternidad en la línea. ¿Por qué no baja la aplicación de High Class Car Service para Android, iPhone, tabletas y iPad? Y puedes ordenar un taxi sin tener que esperar en la línea. Y a la vez, puedes ver exactamente la ubicación de tu taxi. Señores, la combinación perfecta, el binomio perfecto, ponme los teléfonos ahí, ole. El binomio perfecto, Cuavasex para la mujer y Te Rebaja para el hombre. Matrimonio feliz, ¿eh? El hombre le entrega el cheque. Toda la mujer que usa Cuavasex, el hombre le entrega el cheque. Oíste, Jovi Fashion, a todas tus amigas, Jovi. Jovi Fashion One, que nos está viendo ahí en su hogar, esa gran empresaria, esa gran mujer. Recomiéndale Cuavasex a todas tus amigas. Y para tus amigas y para los hombres, Te Rebaja, para mantenerse en la línea, como se mantiene usted. Fashion One, señores. 347-514-7784. Señores, se llevó la Odebrecht. A mi tocayo Pedro Pablo del Perú, el presidente del Perú, tuvo que recoger su motete hoy y irse. Manuel Ramírez, uno más, se tuvo que ir del Perú. Se tuvo que ir mi tocayo por el caso de la Odebrecht. Recogerá tu motete, como decíamos con el padre Rogelio, Danilo Medina, por el caso de la Odebrecht, porque allí estuvo en el Palacio Joao Santana. Estuvo ahí y fue el hombre que Danilo felicitó. Vamos a ver, Jole, para entrar de una vez en materia, vamos a ver a mi amigo, a mi tocayo, Pedro Pablo, diciendo el discurso y recogiendo su motete. Ahí, allá en el Perú, se tuvo que ir del Palacio y ahora el vicepresidente del Perú va a ser el presidente. Se lo llevó a la Odebrecht. ¿Se llevará la Odebrecht a Danilo Medina?
Vamos a ver al tocayo. Vamos a ver. Queridos compatriotas, el 28 de julio de 2016 asumí por mandato del pueblo la presidencia de la República, la cual he venido desempeñando, dando lo mejor de mí, a pesar de la constante obstaculización y ataques de los cuales he sido objeto por parte de la mayoría legislativa desde el primer día de mi gobierno. Esta confrontación política ha creado un clima de ingobernabilidad que le hace un enorme daño al país y no nos permite avanzar. Situación especialmente lamentable si advertimos que nos encontramos a puertas del Bicentenario de la República y que tal acontecimiento debería merecer la unidad de todos los peruanos. Se han presentado muchas interpelaciones, censuras de ministros y de un gabinete entero, y un proceso de vacancia en contra de mi persona con el pretexto de que yo había supuestamente mentido sobre mi vida profesional e incluso, una vez superado este trance, el 21 de diciembre se ha vuelto a la carga con una nueva moción que tiene los mismos argumentos y contiene los mismos hechos que se rechazaron en la primera hace solo 3 meses. Como corolario de esta situación, han seguido sucediendo cuestiones inexplicables en una sociedad democrática, como la publicación de una serie de informes defectuosos y que contenían graves errores, como se ha demostrado en distintos medios. Se trata además de informes con carácter reservado que fueron destinados exclusivamente a la comisión investigadora respectiva. Estos han sido utilizados en perjuicio mío y de mi gobierno. Sesiones de la comisión que debían de ser secretas fueron filtradas el mismo día y editadas de manera selectiva con el ánimo de perjudicarme, apoyando la vacancia. Dentro de este clima y en medio de este segundo proceso de vacancia, muchos parlamentarios expusieron que su voto debía ser de conciencia y no de consigna. Inmediatamente después, aparecieron grabaciones editadas y selectivamente tendenciosas que daban la impresión de que el gobierno estaba ofreciendo obras a cambio de votos a favor de los congresistas que iban a votar en conciencia. En vivo del presidente Pedro Pablo Kuczynski en la puerta del Palacio de Gobierno, habían los rumores de que ya había ido rumbo al aeropuerto, con lo cual se descarta, por supuesto, este rumor, esta leyenda que ha circulado en las redes. Bueno, ahí está el presidente acompañado de su asesora, la conexión en la prensa de siempre, Ángela Huatay, ¿no es cierto? Vamos a ver qué sucede. Se supone que en 14 minutos él va a dar un mensaje a la nación. Bueno, señor Víctor Andrés, tengo que cerrar esta entrevista. ¿Con quién conversará PPK? Gran misterio. ¿Con Yufra? Sí, solo una cosa, Milagro, me permites, ¿no? ¿Este es el peor momento de esta república que hemos organizado en los últimos 15 años? Pero hay que recordar que si resolvemos este momento con todas las herramientas institucionales, nos vamos a parecer a Estados Unidos. ¿Por qué? A la democracia de Estados Unidos. En Estados Unidos se han asesinado 4 presidentes, han muerto 8 presidentes por enfermedad, y en todos ellos, en todas estas experiencias, los vicepresidentes han culminado el periodo constitucional. El día de hoy hay gente que no tiene una idea clara sobre lo que debemos hacer frente a este desenlace.
El deber de todos los demócratas es afirmar la línea de sucesión republicana. Ok, Martín Vizcarra. Así ¿Pero es. Van a dejar gobernar a Martín Vizcarra? Mira, yo recuerdo cómo pedían la renuncia, le decían rapaz, incapaz, ladrón, corrupto. Por eso era importante tener un buen diagnóstico. Si tú tienes el diagnóstico de que en esta situación hay dos responsables, de que no solamente hay un lado malo, si el señor Martín Vizcarra supera los errores de la administración de PPK, te puedo asegurar que no hay ninguna razón para que hayan entendimientos ejecutivo y legislativo como debieron suceder desde el inicio del gobierno de PPK. Si el señor Martín Vizcarra no se deja influenciar por lo que yo llamo una izquierda caviar que ha estado presente en los gobiernos de Toledo, de Humala y de PPK y que de una u otra manera llevó a la guerra a la administración PPK, buscando fracturar a la mayoría legislativa en el primer año, promoviendo la judicialización de Fuerza Popular. Perdón, imágenes en vivo, el presidente se despide. Se despide de su equipo o de su entorno personal más cercano. Se va de Palacio. ¿Quiere decir que este mensaje ha sido grabado? Lo va a decir desde su casa, obviamente ha sido grabado. Pero se despide y se va, claro, por la puerta grande, según él, ¿no? Vamos a ver cómo es la puerta después de su mensaje. Ahí está. Bueno, este es el entorno personal de Kuczynski, que baja las escaleras. No veo a ningún ministro, a ningún miembro del Ejecutivo, menos a Gilbert Violeta, ni a Salvador Heresi. Esta es la soledad de un gobernante absoluta que se va en su camioneta de lunas oscuras, rumbo, imagino que a su casa, o a dónde se va Kuczynski, porque Beto Ortiz dice, o se va a la embajada estadounidense, no lo sabemos, pero lo cierto es que está absolutamente solo, ¿no? Esta imagen es bastante simbólica porque Heresi, por ejemplo, uno de los fundadores de Peruanos por el Cambio, hoy le dijo, váyase por favor. Bruce le dijo hoy día en la mañana, váyase señor. Gilbert Violeta ha permanecido en silencio, pero ahí está el entorno más íntimo del presidente Kuczynski, son los que lo terminan aplaudiendo, pero ni sombra del Ejecutivo. ¿Dónde está Mercedes Arauz? ¿Dónde está Yufra? ¿Dónde está Carlos Bruce? Carlos Bruce ya le había dicho que por favor que renuncie por la salud de la democracia peruana. Y estas son imágenes que estamos transmitiendo en vivo después de que el presidente salió, se despidió. No sé con quién habla Kuczynski, pero con alguien se está comunicando. Bueno, señores, ese es el poder. Nosotros le hemos dicho a ustedes que cuando uno está en el poder, un lote de personas, de lambones, están ahí en los momentos de gloria. Pero cuando vienen los problemas, señores, todo el mundo te deja solo. Ahí el tocayo se va solo. No están ni los ministros, ni los funcionarios, ni nadie. Tenemos llamada. ¿Se iría así el presidente Danilo Medina? Buena. Buenas noches, Aguilar. ¿Cómo estás? Te habla Cándido. Cándido, viendo aquí cómo se iba. Recogió su motete el presidente, mi tocayo Pedro Pablo, de allá del Perú, por el caso de la Odebrecht. El Congreso le dijo que tenía que renunciar y se llevaron la votación en el Congreso y tuvo hoy que recoger su motete. ¿Tu opinión, Cándido Jiménez? Indudablemente que cuando los hombres se ven cuestionados, toman acciones singulares en la vida, y este es un caso. ¿Tú sabes por qué? Porque en nuestro país se presta el Congreso y el Ejecutivo para componendas que no tienen el país prácticamente secuestrado en lo congresual y la justicia dominicana, y ahí están los resultados. En vez de hacer justicia, lo que se ve, lo que se hace es un acuerdo motreto con Odebrecht, y todavía está la hora que todos los imputados están en libertad y no se hace ningún tipo de... ¿Crees tú que puede pasar lo mismo al presidente Medina, lo que le pasó a Pedro Pablo allá en el Perú? Y no hay vergüenza. Bueno, dice que no. Gracias, Cándido. Quiero llamada, la opinión del pueblo. Buena. Yo, Santana, estuvo en el Palacio y Lula. ¿Creen ustedes que le puede pasar lo mismo al presidente Danilo Medina? Buena.
Llame de nuevo, por favor. Buena, buena. Sí, buenas noches, Pedro. Dígale al mundo quién nos habla y de dónde. Pedro, te habla un viejo amigo tuyo. Sí, buena, buena, Pedro. Hello. Sí, te escucho. ¡Qué placer! Pedro, te habla un viejo amigo y conocido tuyo, Gustavo Francisco Padre. Ah, no, ese es mi amigo, el papá de Gustavo Francisco, un gran sindicalista y un gran amigo de mi papá, Pedro Aguiar. Dime si en la República Dominicana puede pasar lo mismo que pasó hoy en Perú, que el presidente tuvo que abandonar y irse solo en su jipeta. Gustavo, Pedro, tú que eres un gran conocedor, un gran amigo mío, un gran revolucionario. ¡Qué placer! No va a suceder, Pedro. ¿Por qué, Gustavo? Demostró que tiene vergüenza. Pero Danilo Medina no tiene vergüenza. ¿Ay? No va a renunciar. ¿Ay? ¿Sabes cuándo él se va a ir al palacio? Cuando lo saquemos por la moña. ¡Ay! No, y yo pero ahí hay muchas pruebas, porque ahí tuvo Joao en el palacio, Joao Santana, que está preso en Brasil. Ahí tuvo Lula, ahí tuvo, tenemos la Punta Catalina, que está sobrevaluada. Hay demasiado. Entonces, pues, lo que pasa es que el Congreso es de él entero, y la justicia y todo. Pero al final de los 3 años, él va a responder ante el pueblo. Gracias, Gustavo, gracias. Me saluda Gustavo Francisco, gracias por tu llamada, hermano. Qué placer, qué honor. Papá te está viendo, papá, ese es Gustavo. Gracias, gracias por tu llamada, Gustavo. Pues bien, señores, esa es la realidad, esa es la realidad. Tengo llamada, Jorge, el pueblo quiere opinar. ¿Se iría a sí mismo Danilo Medina solito como Pedro Pablo? Buena, buena, que habla el pueblo. A Danilo lo vamos a sacar con esposa de ahí, cuando nosotros los ranfistas seamos presidentes. Ay, mamacita. ¿Eh? Ay, la gente de Ramfi. Señores, ahora que tú dices eso, volvieron la gente de los haitianos de Pedernales. Los guardias que mandó Danilo Medina fue a cuidar a los haitianos que sacaron de Pedernales. Y ahora vinieron los haitianos para atrás. Y dicen los haitianos que ningún dominicano se puede meter con ellos. Que el dominicano que se meta con ellos, dominicano con corte partido. Oiga eso, en la tierra de uno. Volvieron para Pedernales los haitianos. Gracias, dice usted que es Ramfi, que va a resolver eso. Gracias por su llamada. Señores, ¿se iría a sí mismo Danilo Medina? Buena, buena. Aló, buenas noches. Dígale al mundo quién nos habla, por favor. Le estamos llamando Eduardo Rodríguez del Bronx. Adelante, dime. Mira cómo se ve ese hombre, solito, no estaban los funcionarios, sí, no había nadie. Dime, por el caso de la Odebrecht. Óigame, la opinión mía es que mientras Danilo, el Congreso sea de que eso fue lo que él primero... Ah, él lo dijo, mi Congreso. Él lo dijo. Mi Congreso. Y la justicia que está podrida, comenzando por ahí soltaron Medina. a Quevedo, el sicario. Oiga, los sicarios están soltando la justicia. Esa cámara de cuenta. Ay, se subió los salarios. Todo lo que da cuando el camión de los bomberos se quedó por combustible. Eso es increíble. Todos esos ladrones debían meterlo preso. ¿Y qué tú crees de eso? ¿Tú crees que se va a seguir a sí mismo como se fue mi tocayo Pedro Pablo? No. No, se queda ahí, se queda ahí. Gracias por su llamada. ¡Qué llamada, señores! Y los haitianos dicen, y volvemos para nuestra tierra, que son de Pedernales, y aquí no nos saca nadie, y nosotros somos los dueños de la República Dominicana, ahí están, mírenlo ahí, vuelven todos haitianos a coger a Pedernales, qué falta hace Ramfi Trujillo, Dios mío, que haga ese muro rápido, miren ahí, ellos dicen que vuelvo para acá, esta tierra es de nosotros aquí, Pedernales es de nosotros, tenemos llamada. Volvieron los haitianos y vuelven. ¡Buena! Los fueron a proteger los guardias. Le mandó Danilo guardia a protegerlo. ¡Buena! ¡Buena! Hello. Sí, adelante. Hello. Sí, aló, le escucho. Sí, oiga. ¿Quién me habla y de dónde? ¿Quién me habla y de dónde? Euclides Mendoza de Brooklyn. ¡Brooklyn! ¡Adelante, Brooklyn! Dime, ¿se iría Danilo como Pedro Pablo, como Pedro? No, eso no va a pasar. Eso no va a pasar nunca.
Allá no va a pasar nunca. No, porque el Congreso de Danilo, los diputados, no, los senadores, la justicia de Danilo, la Cámara de Cuentas de Danilo, ¿eh? Danilo lo tiene todo, dime. El país, mientras tengan el país secuestrado completamente, todos los poderes del Estado secuestrados, de ahí eso no va a pasar nunca, porque Danilo no tiene vergüenza. Bueno, y esos haitianos que volvieron otra vez, dime, que volvieron para el Nali, ahora vinieron con más fuerza, bueno, y hablando duro. Lo que tiene que hacer Pedernales, la gente de Pedernales, hacer lo mismo otra vez. Volverlo a sacar. Armarse otra vez y sacarlo de nuevo otra vez. Ay, mamacita, gracias por su llamada. ¡Qué llamada! Buena, buena. Sí. Hable usted. Buenas noches, a Carlos del Bronx. Dime, Bronx. Ahí, adelante, Bronx, dime. ¿Te iría Danilo Medina recorriendo a Motete? Así como se fue el tocayo Pedro Pablo en Perú en el día de hoy. Sí, pero mire, estamos en el 2018 y de aquí al 2020... Cómprense vejiga para que la llenen de aire, porque se van a quedar sin aire de acá y allá. El PLD no se apea de ahí, jamás en la vida. ¿Cómo? Gracias, esa es su llamada, su opinión. Dice él que Danilo va a durar 24 años en el poder. Buena, buena, están llamando ya los danilistas. Buena, qué caballero, bueno. Buena, caballero. Dígale al mundo quién nos habla. De aquí, de Brooklyn. ¿Usted? ¡Brooklyn! ¡Brooklyn! Dígame, ahí volvieron los haitianos, ahora vienen con más fuerza, porque ahora tienen 9.000 guardias que lo están protegiendo a ellos. Oiga bien, los guardias, perdón, un momentito, los guardias que mandó Danilo. ¿Qué se puede hacer con ese traidor? ¿Por qué Danilo es un traidor? Ese hombre es a tiro que hay que sacarlo de ahí. Ese hombre hay que envenenarle el agua que va allá al palacio. ¡Ya! 347-514-7784. Hasta los chinos de Bonao conocen ese número. Buena, buena. Sí, buena. Dígale al mundo quién nos habla y de dónde. ¿Aló? Sí, buena. Sí, ¿de dónde nos habla, por favor? Cariano del Bronx. Adelante, Fabián, dime. Mire. ¿Se iría Danilo Medina así como se fue mi tocayo hoy del Perú? Ese Pedro Pablo país. Sí. Cafecito caliente, adelante. Rápido, que esto es televisión. Tengo la niña llena. Vamos. Diga su opinión. Yo, llévatelo, que está muy lento, está dormido. Tómese un cafecito como me lo tomé yo. Buena, buena. 347-514-7784. Recogería su motete, Danilo Medina. Buena, buena. Sí, buena. Sí. Sí, ¿de dónde nos hablan, por favor? Del Bronx. Adelante, Bronx. Su opinión, dígame. Adelante. Escúchame por el teléfono, su opinión. Ese Danilo es un ladronazo, ¿eh? Ay, bien santísima, Dios mío. Señores, por aquí pasamos el maletín. Buena, buena. Tenemos llamadas. Que hable el pueblo. ¿Se iría como se fue Pedro Pablo Susquinche en el día de hoy, el presidente del Perú que tuvo que renunciar? Se lo llevó el Congreso y ahora el vicepresidente va a ser el presidente. Su opinión, ¿se iría Danilo Medina también? Hello. Sí, adelante. Sí, le habla Danilo Moya de Long Island. Ay, Long Island. Adelante, Long. Sí. Danilo Moya, no Danilo Medina. Danilo Medina, hay que cogerlo. Dígame su tocayo, ¿se queda o se va el tocayo suyo, Danilo? Sí, pero hay que cogerlo y meterlo en un gabiche por ladrón. Eso es lo que hay que hacer con él. Pues llamó ahorita un oyente que dijo que va a durar que 8 años más, Danilo. Ese tiene que estar robando igual que él. Gracias por su llamada. Sí, ¡qué llamada! Ya. ¡Qué gracias, Long Island! ¡Gracias! Señores, oigan, los haitianos volvieron. Y volvieron, ay, Manuel ay, Ramírez, volvieron con mucha fuerza. Buena, Manuel, buena. Sí, ay, buena. Yo estoy llamando, que ese maldito Danilo lo que tienen es que prenderle la casa a esos malditos haitianos y cogerle la mujer y los hijos. Ay, bien santísima, llévate a esta mujer si es guapa, Dios mío. Buena, buena. Que no hay rey, Francisco Roa, Ramón Valerio. Muy duro este programa de televisión. Pueden hacer uno igual. Pero no, denos los créditos. Buena, buena. Sí, buena. Aló. Sí, díganos quién nos habla y de dónde.
Él, lo que pasa es que ni Danilo ni su grupo tienen vergüenza. ¿Ay? Eso mueren robando todavía. ¿Ay? Y no ve que el caso de Odebrecht en toda parte se ha solucionado y allí está en el aire y así se va. Mira, a ya, tú dijiste eso, ya me está diciendo el productor que ya que se acabó el tiempo. Señores, yo quiero hablar del caso haitiano, Quiero hablar de la cuestión de los haitianos, que volvieron de nuevo los haitianos para Pedernales y cogieron su casa y cogieron todo. No, pero ya me quiere sacar. Dice que no. Señores, ¿cuántas llamadas? Antonio Cabrera, Damián. Ustedes no saben lo que significa tener su anuncio aquí. Así que si su negocio está flojo, si ya, llámenos al 646-841-7091 para anunciarlo por aquí y verá cómo va a subir, porque demasiada audiencia. Así es que, señores, nos vemos mañana. Tranquilo en la casa, manejen con cuidado. Si no tienen que salir, no salgan. Quédense tranquilito. Pasen buenas noches. Y si Dios quiere, mañana nos vemos.